Bien, últimas horas frenéticas, absolutamente a nivel político. Hemos conocido hoy cómo el Supremo ha dictado un auto en el que pide la imputación del fiscal general del Estado, García Ortiz. Pero ahora más de imputaciones, últimas horas en relación con Ábalos y su imputación en la trama Coldo. Tenemos novedades, Hugo Pereira, corresponsal político. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, Javier? Pues efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción pues ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el que está llevando la investigación del caso Coldo, pues ha pedido la imputación, o la investigación, como se conoce ahora, la investigación del exministro de Fomento y actual diputado del Grupo Mixto del Congreso, José Luis Ábalos. Bueno, era la crónica de una imputación anunciada, ¿no? Recordemos que en ese informe de la UCO, con esos primeros volcados de datos que hemos conocido, que ha remitido la UCO, la Guardia Civil, al juez Ismael Moreno, pues se conocía que la implicación, se leía textualmente en ese informe, que la implicación del exministro en el caso Coldo, caso al que denominaba el informe de la UCO organización criminal, pues ha sido de responsabilidad, tal y como se leía en ese informe de la UCO remitido al juez Ismael Moreno. Con lo cual, a raíz de ese informe, ahora la Fiscalía Anticorrupción pues pide, como decía, la investigación o la imputación del exministro José Luis Ábalos. Y aquí cabe una pregunta, Javier. Hasta ahora, lo que ensalzan desde el PSOE, el argumento del PSOE es, en tan solo 5 días hemos expulsado a Ábalos del Partido Socialista tras conocer la imputación de su mano derecha, que era Coldo García, el que le da el nombre al caso Coldo. Bien, la pregunta ahora es, si imputan a José Luis Ábalos, al que era exministro, al que era número 3 como secretario de organización del PSOE, Ábalos no era la mano derecha de alguien, no era la mano derecha en su momento, al menos de Pedro Sánchez. Entonces, si han expulsado a Ábalos del PSOE porque su mano derecha, Coldo García, fue imputado, ahora que Ábalos pues tiene toda la pinta que va a ser imputado inminentemente, aquí no tendrá que dimitir a alguien, no tendrá que tener responsabilidades políticas alguien del PSOE, Pedro Sánchez. Era su mano derecha, Ábalos, en su momento, ¿no? Esa es la pregunta que De ahora muchos Pandora nos de hacemos. posibles dimisiones, pero lo cierto, Hugo, es que el cerco se estrecha y la X de Pedro Sánchez se va clarificando por momentos. Bueno, a ver, eso hay que dejarlo claro. En el informe de la UCO hay que ser rigurosos y objetivos. No muestra ningún tipo de implicación, insisto, al menos por el momento. Queda más volcado de datos, todo hay que decirlo. Es decir, queda el volcado de datos de los móviles de José Luis Ábalos. Precisamente, queda el volcado de datos de Víctor Aldama, el comisionista del caso Coldo, quedan más volcado de datos, quedan más informes de la UCO, pero lo que conocemos hasta ahora, a Pedro Sánchez no se le implica de forma directa bajo ningún concepto en el caso Coldo, insisto, con lo que conocemos hasta ahora. No se puede poner, evidentemente, la mano en el fuego, pero siendo rigurosos, la X de momento, evidentemente, sí que cerca al entorno político, tanto a nivel de partido PSOE como a nivel de gobierno de Pedro Sánchez, su equipo más cercano, como decía José Luis Ábalos, que posiblemente sea imputado inminentemente, pero desde luego no hay nada que implique a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, como el líder del PSOE, en el caso Coldo. Y tan siquiera hay nada que diga que tenía conocimiento de que actuaba esa trama que, insisto, en el informe de la UCO tildan de organización criminal en la que Ábalos tenía responsabilidad, como se lee en ese informe de la UCO. Pero de momento, insisto, no hay nada que implique a Pedro Sánchez de forma directa en el caso Coldo, pero sí que su entorno, desde luego, más cercano a nivel político y a nivel de gobierno, a nivel de ejecutivo, pues evidentemente, insisto, sí que ha impactado la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno en ellos, en su entorno, insisto, más cercano a Pedro Sánchez. Pero de momento la X no se sabe si es Sánchez o no, si tenía o no implicación o si tenía o no tan siquiera conocimiento. Veremos qué ocurre, porque queda, como decía, más volcado de datos, más saber y conocer qué habían esos móviles de Ábalos y de Aldama, que seguro que nos desvelará más información y seguro que la UCO pues podrá hacer otro informe solvente para enviarlo a la Audiencia Nacional. Bueno, pues la bomba expansiva que sigue extendiéndose y esa X que continúa sobrevolando los entornos más próximos a Pedro Sánchez. Gracias, Hugo Pereira, corresponsal político de Es Diario. Gracias, hasta la próxima conexión. Es Diario, es noticia. Seguimos atentos a todo lo que ocurra.